Teniente General Julio Salón, jefe del mando de Canarias, comandante del mando operativo terrestre, participando en estos cursos de verano de la Universidad de Málaga, aquí en la capital malagueña hoy. Hoy centrado en este curso sobre ejército y sociedad, en el que va a hablar del mando operativo terrestre. Pues buenos días, Manolo. Sí, hay una ponencia muy interesante y a mí me ha correspondido una que es hablar del mando operativo terrestre, que es el mando que depende del mando de operaciones para ejercer las misiones de presencia, vigilancia y disuasión que en el territorio fundamentalmente extrapeninsular. Es decir, vigilar un territorio que por circunstancias pues, se encuentra en una situación un poco más vulnerable por aislamiento, por separación del territorio peninsular y hay que estar atentos ahí. El mando operativo terrestre, incluso muchas personas que saben bastante del ejército, no conocen exactamente cuál es su función, ¿no? Sí, es una organización muy moderna, realmente obedece al planeamiento, estamos derivados del plan estratégico de defensa y disuasión del Estado Mayor de la Defensa y tenemos 4 o 5 años de antigüedad, pero fuimos mando de presencia y vigilancia, después mando operativo. Somos una de las organizaciones operativas más modernas de la Fuerza Armada ahora mismo. La labor del mando operativo terrestre que está ahora de muchísima actualidad, ¿no? Con este problema de la inmigración que hay, sobre todo ahí en las Islas Canarias. Sí, tenemos ahora mismo dos focos muy, muy calientes, en el Hierro y en Lanzarote. Es un drama humanitario y nosotros intentamos colaborar en esa línea. En Canarias no actuamos mucho, en Alborán tenemos un problema también de inmigración fuerte, en la que estamos solo las Fuerzas Armadas allí, las Armadas en las que guarnece ese destacamento. Y yo le digo a los tenientes que, desde luego, nuestro objetivo no es el inmigrante, nuestro objetivo es identificar a lo mejor al que lleva la lancha, al que puede ser el traficante de personas, pero el inmigrante hay que ayudarle y hay que tratarlo como una persona que está muy vulnerable en ese momento. ¿Hasta dónde puede llegar el ejército en un campo como este? Bueno, pues ayudar a unas personas que están vulnerables y, por supuesto, intentar que en esa corriente migratoria no venga quien no tiene que venir, que sería el terrorista o sería el traficante o el narcotraficante o una persona que está traficando con armas. Ese es nuestro límite. Es decir, que dentro del drama humanitario no haya una amenaza encubierta. General Salón, además, comandante del mando operativo terrestre, usted jefe del mando de Canarias, mal llamado quizás mando de Canarias porque también engloba a Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sí, el peso de la Capitanía General de Canarias, que tiene 450 y tantos años de historia, ha hecho pues que nos sigamos llamando Mando de Canarias, aunque nuestro ámbito geográfico es mucho más amplio. Como nos ha dicho, el archipiélago Balear, Ceuta, las Islas y Peñones de Soberanía del Norte de África, también tenemos unidades en Sevilla, es decir, que nuestro ámbito geográfico es mucho más amplio, enfocado al sur, y bueno, y con orgullo somos Mando de Canarias, aunque somos más que el territorio de Canarias. Y ya por último, mi general, tiene importancia, ¿no?, que se celebren este tipo de seminarios en los que se habla del papel del ejército y la sociedad en estos ambientes, en este ambiente universitario de la universidad. Sí, a mí me ha gustado mucho la elección de las ponencias porque están bien dirigidas. Hoy el general de la Esperanza nos ha hablado una conferencia muy interesante de la importancia del adiestramiento y de la doctrina en el ejército. También hemos tenido una ponencia muy importante, muy bonita, de los embajadores de la marca Ejército. Y el general de la Legión, Agustín Carrera, nos ha hablado muy bien de cómo se está transformando, o cómo está la Brigada de la Legión siendo la brigada piloto para la transformación del ejército. Y yo voy a hablar del mando operativo terrestre, que es una misión permanente, como hemos hablado, y creo que es muy importante porque en este ambiente universitario, en este ambiente también cofrade, porque están muy bien representadas las hermandades aquí, pues estamos viendo cómo el ejército se puede acercar a la sociedad. Con estas conferencias, o como han salido también en las ponencias que vamos a ver hoy, a través de las hermandades, el vínculo ese en el que la Legión intenta acercarse a la sociedad a través de un grupo tan importante como son las hermandades y cofradías en Andalucía. General Salón, un placer hablar con usted. Nos esperamos muy prontito por nuestra ciudad, por Ronda. Espero estar pronto por allí.